noches, estimado público de Clickers TV. Los saluda su amigo Benjamín Ruiz y... Eric González. Ay, ¿y dónde estuviste la semana pasada? Ajá. La semana pasada lo extrañamos bastante. Él alega que estaba trabajando. ¿Es cierto eso? Es correcto, Benjamín. Digo, es que tú tienes una responsabilidad aquí en este programa. Se te está pagando. Bueno, no se está pagando todavía, pero se te va a pagar. ¿Pero por qué no estuviste aquí, hermano? ¿Se te extrañó? Uno que tiene que salir a trabajar, llevar el pan a la casa. ¿Estabas trabajando entonces? Es correcto. A ver, producción tiene por ahí una imagen donde una cámara escondida te captó en la playa. Andabas por ahí en una pollada, allá en Cancún, no sé dónde, por el azul del mar, yo supongo que es Cancún. Andabas por allá divirtiéndote. ¿Cómo que estabas trabajando? A ver, explica eso. Es que uno tiene que buscar sus momentos de distracción, Benjamín. En lunes, sí, digo. Eric, tenemos un compromiso de que todos los lunes a las 7 de la noche, bueno, 7:20, llueva, trueno, relampague, tenemos que estar aquí, brother. No estaba lloviendo. Vamos a hacer un pacto de ahora en adelante, no vas a faltar. No estaba relampagueando. Vamos a hacer un pacto que no vas a faltar nunca al programa. Híjole, güey. Hazlo. Frente a todo este equipo canon que ahora está aquí y me siento invadido, pero bueno, a ver, va. Eric, por favor. Bueno, no prometo, pero... Prometido. Va, qué chingada. Amigos, el día de hoy les tenemos un programa muy padre, además de que es un programa súper, súper creativo, porque vamos a contar con un invitado especial que hace un trabajo excepcional, y de hecho, el cuadro que ven aquí en esta parte, así bonito, sexy, tenebroso, pues es de este autor, y van a ver la forma en la que lo hace, una manera muy peculiar y muy chida, que pues a todos nos va a dejar con el ojo cuadrado, así que... ¿Por qué no vamos empezando compartiendo esta transmisión en algún grupo de fotografía a alguna persona que le interese conocer más del mundo fotográfico? Porque hoy no solo tenemos avisos, tenemos noticias, tenemos también ofertas. Estamos cargados de ofertas y ofertas. Ahorita con la semana del Hot Sale. Aquí en Clickers Store ustedes van a poder encontrar todos los productos de la familia Canon a un súper, súper precio que no los van a encontrar en ninguna otra web. Aquí en México. Lástima por los nikonistas que tenemos ahorita aquí presentes, que no tenemos ofertas para ellos. Pero para todos los que usamos Canon, tenemos, como dice Benji, muchas ofertas para que no las dejen pasar. Exacto. Son ofertas que van a estar vigentes solamente desde hoy 27 desde hoy hasta el viernes 31. Exactamente. Entonces, el Hot Sale en Clickers Store. Ahí fíjense en las promociones que nos estamos manejando en este momento. Ah, no las dejen ir, porque neta va a estar canijo que vuelvan a regresar. Y hay unas que dije... Wey. Así es, métodos de pago, pueden hacer los pagos efectivo, en tarjeta. Estas ofertas no solamente son aquí en la tienda, pueden ser también en línea. Uh-huh. Así que amigos de toda la República Mexicana o que estén fuera de la República Mexicana, aprovechen esta semana del Hot Sale en Clickers Store, porque ahora sí que las cosas están que arden. Quería decir eso. ¡Ay! Su pinche madre. Me sentí profesional. Pues bueno, Benji, también, raza, no olviden visitar nuestra página web www.clickers.com.mx, porque van a poder encontrar todas estas ofertas del Hot Sale a un superprecio, además que van a poder encontrar más productos que hacen falta para su producción fotográfica o de video filmación. Así es, y es que, como dijo Benji, no hay pretextos con los pagos, puede ser transferencia, Spay, directamente al Oxxo, venir aquí a la tienda a visitarnos. Así es. Si no quieres salir porque el calor está bien, gacho, háblanos. Y Benji va y te lo deja hasta la puerta de tu casa. Si es que no está en la playa. Sin ningún problema. Yo por eso tengo aquí mi sustituto. Así es. Le dejo el carro, las llaves, ve y entrega a Benjamín, por favor. Ya saben, amigos, así nos manejamos aquí. Queremos mandar un saludo también a nuestro amigo Gerardo, que la semana pasada, Gera Garza, estuvo aquí supliendo un poco al Eric, pues la verdad nos la pasamos súper chido. Un saludo y un abrazo porque ya anda conectado por sí, ahí. Sí, ya lo vi que dijo, ahí está el conductor suplente. Cuando me vuelva a ir, viejo, te hablo de volada. También no olviden visitar nuestra página en Facebook. Así es, amigos, en Facebook van a poder encontrar, aparte de las ofertas, van a poder encontrar videos donde estamos explicando un poco acerca del funcionamiento de algunos productos, todos nuestros versus, además de algunas cápsulas especiales de la familia Clickers, la van a poder encontrar en facebook.com/ClickerStore y facebook.com/ClickersTV. Así es, también como ya les habíamos comentado en anteriores ocasiones, no olviden nuestra pequeña página que aquí Benji le ha estado metiendo mucho cariño, sí, en YouTube. Al YouTube. Por ya. Fin tiene nombre Benjamín en ya, YouTube. Ya, así es, lo van a poder encontrar en youtube.com/
Clickers TV, ya es nuestro canal, ya pasamos la barrera de los 100 suscriptores, 101 creo que son, pero bueno, ya pasamos la barrera. Ya la hicimos, entonces ahí vamos a estar subiendo videos que no todos los vamos a pasar aquí en el programa, entonces échense una vueltecita, suscríbanse, píquenle a la campanita, pulgar arriba. Y pulgar arriba para que puedan ver más opciones de videos y puedan también dejarnos sus sugerencias de qué videos desean que veamos. Realmente es un trabajo muy extenuante. Toda la semana nos la pasamos trabajando en el contenido del próximo programa y afortunadamente pues la tecnología nos ha permitido llegar a muchos lugares, por lo cual les estamos muy agradecidos ya ahorita en el programa 17, Eric. Así 17. Es. 17, qué chido. Tenemos ahí algunas capsulillas pendientes por subir. Exacto, pues sí estamos cargaditos de trabajo, sí. Pero... aguántenos, raza, las vamos a ir sacando para que los vayan viendo. Así es, vamos a saludar a nuestros amigos Eduardo Velázquez Picón, José Ortiz, Isra Valenciano, Karina Herrera, cuñada, ya te dije que ahí está la arena en los tenis, ¿para qué me pides algo? Ale Gaitán, Mario Simbolo Star, Marcus Garberi, a Jera ya lo saludamos, mi queridísima amiga Diana W. González, un saludo y un abrazo. A Link, que anda conectada por ahí. Y a todas las personas que... A José Ortiz, ¿eh? Dice, sí, yo también. Y a todas las personas que ya están conectadas, no olviden compartir este programa para llegar a más personas. Y el día de hoy, pues vámonos con las encuestas que esta semana estuvieron muy padres. ¿Qué pasó? ¿Qué se me olvidó? Tu frase, güey. Si no, me siento a gusto. Sí, es cierto. Por favor, la te encargo bastante día. Tu frase más, del día. La frase del día la lees tú hoy, hermano. Por recordármela. Va. Va. Y dice, siempre estoy fotografiándolo todo mentalmente para practicar. Escrita por Minor White, un fotógrafo que pues se le tachó de loco muchas veces, pero pues de loco yo creo que más de creativo. ¿Cuántos de nosotros antes de una sesión, Eric, y yo creo que tú lo haces muy seguido, ya estamos aquí maquilando todo el trabajo antes de ver a la modelo? Porque a la hora de la que ya estamos con la modelo para trabajar... pues tenemos, una hora transcurre muy rápido. Hay algunos intensos que yo creo que desde 2 días antes de la sesión ya están con la chompa que todo lo que dan. ¿Por qué no decías? Ah, no sé. Bueno, es que hay otras, algunas personas planeamos muy bien la sesión porque nunca falta que a la hora, hay un factor que pueda ocasionar por ahí un problema, pero pues hay que confiar también. Hakuna Matata. Ya estando ahí adentro, no te puedes echar para atrás, no puedes correr. Chicos, esa es la frase del día de hoy y pues queremos decirles también cómo estuvieron las encuestas de la semana pasada. Por favor. Resulta que DJI lanza su cámara de acción, su Osmo Action, pero la GoPro todavía, al menos en el público entrevistado, fue la reina de las cámaras de acción. Un 62% contra un 38%, un total de 102 votos para GoPro contra 63 de Team DJI, pues haciéndonos... ver que GoPro todavía es la reina de estas cámaras de acción. Esperemos que DJI entre fuerte. Próximamente vamos a hacer un review de ambas cámaras, Eric. Por eso ahorita vamos a brincarnos tantito el punto de cada una, ¿vale? Daremosle chance entonces más adelante a DJI. he leído, he escuchado cosas muy buenas, pero pues me aguanto ya que ya me dijiste. Tiene poquito, pero poco a poco vamos a soltar la información al respecto. Y esta semana tenemos una encuesta muy interesante para todos los que se consideran puristas de la fotografía. Por otro lado, los que se consideran artistas digitales, pues esta encuesta es para todos ustedes. La encuesta de la semana es los filtros. Eric, ¿has usado filtros así físicamente que los tienes que poner en la entrada del lente? Si acaso una vez, Benji. ¿Alguna vez? Si acaso ¿qué prefieres tú, Eric? ¿Los filtros físicos o los digitales de Photoshop, Lightroom y los programas de edición? A ver, amiguito, a ver. Es que, mira... es muy variado. Ya desde el momento que metes el Lightroom, ya estás modificando la foto. Claro, claro. No, independientemente si le pones filtro o no. Sí. Es, o sea, punto de vista. No puedes decir purista. Digo, si tú lo quieres así directamente y no te la quieres quebrar mucho en Lightroom, pues métele el filtro desde un principio. Así es. Eso es lo que muchos hacen. La vieja escuela prefieren los filtros. Exactamente. La nueva generación, es correcto, la nueva generación ya se va por lo digital, meterle desde Lightroom. Tomar tu foto bien y en Lightroom meterle lo que sí, dar ese retoque. Uh-huh. Hay que aclarar que los filtros de los que estamos hablando están los de densidad neutra variable, los filtros ultravioleta, que es el famoso filtro para poner para que no se dañe, ¿verdad? Sí. Sí, el filtro el que no se le mete de cajón. La basurita, que tenemos quiera. También los de densidad neutra, están muy padres porque nos permiten hacer ese degradado de claros y oscuros. Correcto. Tenemos filtros que son mucho más grandes,
pero los podemos acoplar pues con diversos adaptadores, ¿verdad? Ya, dependiendo qué es lo que andas buscando, qué es, cuál es la foto que tú quieras, uh-huh. pues ya es el filtro que le vas a atascar a tu lente. Así es, así que chicos, voten por cuál es la opción más considerada, cuál pues, se sienten más y cómodos. Que prefieren ustedes. ¿Okay? Así es. Es la encuesta semanal. Y bueno, mi querido Eric, el día de hoy queremos hacer un programa especial con todos los productos Canon que tenemos aquí y queremos anunciarles que aquí en Clickers Store ya van a poder encontrar lo más nuevo de Canon, que es la Canon RP. Pero bueno, para hablar un poco de la Canon RP, que ya estamos ahorita hablando de tecnología mirrorless, ¿con qué cámara podemos, ahora sí que... compararla? ¿Compararla? ¿Alguna cámara que ya esté en línea existente de Canon? Yo creo que lo más actual que ha salido es la EOS 6D Mark II. La 6D Mark II. Vamos a hablar un poco de características. Yo creo que a ver. Comparar una con otra. De hecho, ahí vamos a pasar algunas características que tiene tanto la RP como la 6D Mark II. Así y pues es. Vamos empezando por lo que es el sensor. Así es. Traemos la versión más actual, que es el Digic 8 en la Canon EOS RP. Mientras que en la 6D trae el Digic 7. La versión 7, que no es una versión muy antigua. No hay que decir que es esté viejita. Pero pues la más reciente. Es correcto. Y con ya con ajustes, pues ya la tenemos acá. En cambio, muy la bien. 6D tiene 45 puntos de enfoque en forma de cruz. Sí, que viene siendo la forma de enfoque muy, muy regular en las DSLR. Muy tradicional. Algo que la RP ha sorprendido a todos es hasta 4,779 posiciones de autofoco. Además de que podemos tener ahora el enfoque en los ojos, que era una tecnología, lo hablamos en programas anteriores, que Sony, por así decirlo, implementó. Es correcto. Y poco a poco Nikon, Canon, la han estado adaptando a sus cámaras mirrorless. Así que pues, ahora sí que tiene muchos puntos a favor comparándolo con la 6D Mark II. Así es, la 6D Mark II te graba en Full HD a 60 cuadros por segundo y en modo time-lapse te graba en 4K. Tiene la opción del 4K para... 30 cuadros por segundo en 4K, la 6D Mark II. Ok, si excelente. No recuerdo. En el caso de la EOS RP tenemos el video 4K a 25 FPS, el time-lapse también en 4K y el Full HD a 60. O sea, traemos una ventaja más por la toma del 4K. Así es. Para las personas que ya están en este tipo de tecnología y que está súper chido. De rato tenemos una noticia de esto. Así es. Y también pues el peso. Tenemos, la sí. La 6D pesa 756 gramos. Contra 400. Un poquito más arriba, ¿sí?, del medio kilo. Contra 485, casi el medio kilo. Entonces, ¿y en precio? ¿Cómo andamos en precio, mi querido Eric? Sorprendentemente ahorita. Con el Hot Sale. Con el Hot Sale. ¿Cuál creen que salga más barata? ¿Esta, que es un modelo, la 6D Mark II, que ya es un modelo anterior, o este modelo así recién nuevecito 2019 EOS RP? ¿Cuál creen ustedes que sea más económica? Sorprendentemente para la raza, aquella ahorita está mucho sale más barata económica que la Mark II. Exactamente, la van a poder encontrar solamente esta semana aquí en Clickers Store a 29,999 pesitos. Vara. Incluye su filtro, uh-huh, su adaptador para que puedan utilizar los lentes de cámaras anteriores de Canon. Esa es una ventaja muy grande para los que no quieran o los que piensan que chingale, güey, tengo que vender los lentes. Todos no, los lentes y aparte la cámara. Traes un adaptador en el cual vas a poder seguir usando tus mismos lentes que usas con tu 7D, con tu 6D. Obviamente con el anillo y ya no va a tener bronca. Exactamente. De nada. Y en cuanto, también tenemos en buen precio la 6D Mark II, mi querido. La Eric. 6D Mark II te viene saliendo en 29, no es cierto, en 31,535. Así, ligeramente un poquito más arriba más el arriba. Precio. Así que amigos, si se están preguntando cuál es el tiempo para cambiarse a mirrorless, yo creo que es esta semana del Hot Sale aquí en Clickers Store. Yo voy a aprovechar. Se me hace que Eric sí se anda cambiando. Yo, sí, no ya. De bando, sino nada más de tecnología. ¿A qué me está haciendo ojitos bien machín? Ok, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, tenemos además una cápsula con nuestro queridísimo amigo Mario Valles Ballesteros, que el día de hoy trae una lección muy importante. Véanla, por favor, y en un momento más vienen algunos invitados especiales aquí al programa, a quienes vamos a presentar pues con mucho cariño porque traemos con ellos información y pues parte de su trabajo que queremos enseñar para todos ustedes. Así que, vamos soy con pro, Mario. Con nosotros. No se preocupen, era una broma. Sí tiene sonido, solo quería ver si estaban poniendo atención. Bienvenidos una vez más a una cápsula muy interesante de Soy Pro. Hoy hablaremos de un tema novedoso y útil para los editores de video
la orientación. Comenzamos. Y bueno, pues este 2019 comenzó fuerte, muy intenso y lleno de cambios o reforzando cambios de años anteriores. Y ahora sí, el énfasis a la comunicación móvil está más fuerte que cualquier otro año. Ahora sí, todos están inmersos en las redes sociales y ser rápido y frecuente en publicar es ya un requisito indispensable. Y cuando digo que todos, me refiero a tanto los usuarios de los dispositivos, los fabricantes de los dispositivos, los que producimos contenido para ser reproducido en dispositivos. Y bueno, aquí va un mensaje muy importante para fotógrafos, videógrafos, porque esto nos atañe a los dos. La orientación es el núcleo principal de este video. Cuando lo que vemos es cuadrado, la orientación pues no importa, porque es cuadrado. Hablemos brevemente solo de la fotografía primero, porque su historia data obviamente de antes del video. En fotografía, así se le conoce, como orientación horizontal y vertical. En el inglés se le conoce como landscape, que es la horizontal, y portrait, que es la vertical. La forma horizontal, el anglosajón le llama landscape, haciendo referencia a su traducción literal, que sería paisaje, por el horizonte en los paisajes, más ancho que alto. A la forma vertical, el anglosajón le llama portrait, haciendo referencia a su traducción literal, que sería retrato, porque era la manera en la que se empezaron a hacer las fotos de retrato en vertical, por lo que así empezaron a hacer los escultores mismos cuando esculpían los bustos. Pues orientación era más alta que ancha, por lo que esto pues, se debe a la forma del cuerpo humano, más alta que ancha. En la imagen en movimiento, por otro lado, no se le empezó llamando orientación en sí, aunque sería algo lógico que se llamara así. Se le conoce como relación aspecto o relación con el aspecto, o como el anglosajón le llama el aspect ratio. En el tema del video y de la relación aspecto, en sí se usa para diferenciar cuán ancho es el video en proporción a su altura, empezando por el video cuadrado completamente y pasar por sus niveles de anchura, pero siempre ha sido más ancho que alto. Pero ¿quién le asignó inicialmente el valor numérico a estos formatos? ¿Quién estableció cuánto debían medir y por qué? ¿Y cuál era la lógica? En los formatos de imágenes en movimiento, el tamaño físico del área de la película entre las perforaciones de la rueda dentada determina el tamaño de la imagen. El estándar universal fue establecido por William Dixon y el propio Thomas Alva Edison. William fue el inventor de la primera cámara de imágenes en movimiento, mientras era el empleado de Thomas Alva Edison en 1892. Dijeron que la película en sí tendría un ancho de 35 milímetros, 1.38 pulgadas, pero el área de las perforaciones es de 24.89 milímetros por 18.67 milímetros, dejando la relación de facto de 4:3, conocida en el mundo de la fotografía, o 1.3:1, conocido en el mundo del cine o de las imágenes en movimiento. Y la industria de las imágenes en movimiento, o mejor conocida como la industria fílmica, es quien le adjudica el valor de 1 a la altura de la imagen, empezando a popularizar los siguientes aspectos. El 1:1 es el aspecto cuadrado. El 1.2:1 es el Fox Movie Tone. El 1.25:1 son los primeros televisores o monitores de computación que había. El 1.3:1 son los televisores tradicionales y el estándar de monitores de computadoras. El 1.375:1 es el aspecto estándar de la academia. El 1.43:1 es el IMAX. 1.5:1 es el filme clásico de fotografía en 35 milímetros. El 1.6:1 es la medida común del monitor de computadora. El 1.618:1 es la proporción dorada. Esta medición geométrica que es la fascinación porque no se limita solo a los matemáticos, sino a los biólogos, artistas, músicos, historiadores, arquitectos, psicólogos e incluso místicos han meditado y debatido la base de la ubicuidad y el atractivo. Y de hecho es probable que sea justo decir que la proporción dorada ha inspirado a pensadores de todas las disciplinas como ningún otro en la historia de las matemáticas. Pero bueno, el 1.7:1, que es el estándar para el video HD en Estados Unidos y las transmisiones en Europa. El 1.85:1, que popularmente usado como en el cine, como la pantalla ancha. El 1.9:1, que es el estándar para el 4K y el IMAX digital. El 2:1, que es el Univision. El 2.2:1 es el estándar para el filme de 70 milímetros. El 2.3:1 son los monitores de computadora anchos. Luego el 2.35:1, que es el uso actual del cinema en la pantalla ancha.
el 2.414A1, que es el aspecto plateado. Así como el otro era llamado dorado, este es llamado plateado. El 2.76A1, que es el Ultra Panavision 70. Ese aspecto teatral usado entre 1957 y 1966 y usado en su formato de filme en 2015 por Quentin Tarantino en Hateful Eight y en 2018 en la película de Christopher Robin. Además, varias películas se han grabado digitalmente con lentes Ultra Panavision 70, como la de Rogue One, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, The Hate U Give. Bueno, el 3.5A1, el aspecto super ultra ancho. Y el 4A1, aspecto solo usado en una película de la de Napoleón de 1927. Todo esto entonces era horizontal hasta que se empezó a popularizar el famoso video vertical, al que se le llama también como modo retrato, portrait mode, principalmente popularizado por Snapchat desde el 2011 y luego por Twitter y Facebook e Instagram. Y este último ha sido todo un tema revolucionario, ya que aunque la fotografía de sus inicios nunca ha sido pues controversial verlos en su modo horizontal o vertical, el video históricamente ha respetado una sola orientación, variando solo en cuanto al ancho, pero siempre ha sido horizontal. Y es ahora, en esta última década, especialmente en este último lustro, cuando está siendo presentado en maneras pues ya muy popularizadas y oficiales de presentar el video en vertical, es lo que ya ha despertado nuevas técnicas creativas. Por ejemplo, en junio de 2018 Instagram lanza su plataforma oficial para video de duraciones mayores a un minuto llamada Instagram TV, cuyo formato es estrictamente vertical, contrastando con YouTube, cuyo formato de subida era hasta ese punto estrictamente horizontal desde su fundación en 2005. Pero a tan solo un mes del lanzamiento de Instagram TV, YouTube finalmente brinda la opción de visualizar videos en vertical únicamente desde un dispositivo móvil. En la vista de escritorio se mantiene siempre horizontal. Pero bueno, esto acorde a que según la compañía, o sea YouTube, un 70% de sus videos eran reproducidos desde dispositivos móviles en vertical. En este 2019, tanto la fotografía como la grabación de video son casi enteramente digital y en su mayoría hechos desde dispositivos móviles en formato vertical, por lo que esta es una tendencia que está penetrando muy fuerte en todos los ámbitos y está provocando que la industria de la publicidad cambie la forma tradicional de hacer las cosas. El formato cuadrado entonces ha estado como el punto medio de satisfacción para hacerlo lo menos afectado por estos dos mundos. Y veamos qué nos depara el futuro. Por lo pronto, pues hay que irnos siempre adaptando al presente. Esta cápsula informativa la estoy presentando en su formato horizontal para su transmisión en vivo a través de Clickers TV, pero lo presentaré también en mis redes en formato vertical para hacer honor a este formato revolucionario que en la actualidad es tan popular y se puede apreciar en dispositivos móviles sin tener que girarlos. Les agradezco haber llegado hasta este punto y espero que esta información haya sido de utilidad o por lo menos interesante para tu acervo cultural audiovisual. Nos vemos en la siguiente cápsula Soy Pro, donde ahora les hablaré de un tema igualmente innovador en relación solo a la fotografía y el video profesional. Me refiero a las cámaras mirrorless, las cámaras sin espejo, un tema que ahora ya es mucho más popular y digerible que lo era antes. Vamos entonces de vuelta al estudio de Clickers TV a ver qué opinan mis colegas ahí sobre este tema que les habrá interesado. Nos vemos entonces en la próxima cápsula Soy Pro. Hasta la próxima. Qué chido es aprender con las personas que saben así bastante. El buen Mario Valles Ballesteros, síganlo en sus redes sociales porque tiene tanto que compartir de una manera tan creativa. Y súper chido. ¿Aprendiste, mi querido Eric, algo? Abuelita de Batman. De hecho, está interesante cómo empezaron a hacer los aspectos de radio, ¿sí? O los formatos de... ¿Lo consideras importante para alguien que hace más foto que video o para ambos? ¿Tú qué dirías? Yo creo que a ambos. Para ambos. Sí. Digo, en mi caso que manejo foto y video, tengo que saber ambas cosas. Como para ver unas 2-3 veces, ¿no? Está padre. Es correcto. Está muy interesante. Está muy interesante cómo es la historia de... Así es, así que sigan en sus redes a nuestro querido amigo Mario Valles Ballesteros y no se pierda ninguna de las cápsulas de Soy Pro. Y bueno, señores, se apareció aquí de repente
Una persona, un personaje muy conocido en el mundo por ahí de los rayadillos. De los rayadillos. Ahorita vengo, ya me voy. Ah, Eric, es que querías Tigres y Cano, pues espérame, es uno y uno. Así pues es, acá. Así es, ganó. Señores, y ganó Tigres. Exactamente, con ustedes el buen Checo Garza, quien trae para nosotros el día de hoy una información muy importante acerca de una práctica fotográfica que estoy bien seguro que a más de 4, 5, 6, 7, 10 les va a gustar. Así es. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Un saludo para toda la gente que está viendo ahorita el programa de Clickers TV. Y como bien comentas, Benji, pues sí, surgió una iniciativa por parte de la gente de aquí de Clickers y de un servidor para hacer unas prácticas de fotografía de traje de baño. Entonces, yo creo que te quedaste corto al decir que 10 personas se van a interesar. Yo creo que muchos más. Muchísima gente. Entonces, bueno, no sé si quieras tú ir diciendo cómo va a ser la dinámica, pero sí, van a hacer fotografías especialmente de traje de baño para fotógrafos principiantes, intermedios o gente ya avanzada que quiera gente tener... que desee practicar y reafirmar sus conocimientos. Que quiera tener un book fotográfico con modelos guapísimas. Modelos guapísimas, y aparte estamos hablando de chicas que en Instagram la rompen bien padre, y pues qué orgullo sería que una de tus fotografías ellas la eligieran para su Instagram, y pues ahora sí que la compartición de seguidores yo creo que pues no le cae nada mal a nadie. Así es. La práctica fotográfica, chicos, con modelos la vamos a realizar este próximo domingo 30 de junio a las 4 de la tarde. Vamos a hacer lo que es manejo de luz natural. Es muy importante esto. La confianza con la modelo, cómo llevarnos bien con ella, pues para que se sienta tranquila y nosotros también. La locación cerrada, entonces es mayor comodidad. Es una quinta bien fresquita, todos a la alberca. Y además cuesta $1,000, incluye ya los aperitivos, y esto pues va a ser en el área de... Bueno, la quinta está ubicada ya por el lado de Villa de Santiago, más que nada por atrás de la cortina de la presa de La Boca, no sé si conozcan la cueva de los murciélagos. Sí. Exacto, sí. Está para allá, y como dices tú, es un lugar muy privado porque la quinta está ubicada donde no hay nada de vecinos, entonces ya ves que a veces es un poquito complicado para las chavas pues andar en traje de baño porque pues pasa gente. Ah, la mirada de las demás personas. Exactamente. Exacto. Pero ahí está muy a gusto para hacer fotografías. Y bueno, yo creo que esta semana sale ya lo que viene siendo el flyer. Sí, la convocatoria. La convocatoria para toda la gente, todos los fotógrafos, chavos, que quieran, como repito, tener un book fotográfico con chavas así muy guapas, pues que tengan la oportunidad de participar con nosotros. Exactamente. Y bueno, yo creo que también muchas veces tenemos trabajo de fotografía, pero a veces batallamos para conseguir modelos porque a veces nuestros amigos no pueden, o contratar una modelo profesional sale muy caro, y si lo queremos hacer nada más de práctica, pues bajas del cero y no contiene. Así es. En este caso, pues a las modelos pues tuvieron a bien participar. La cuota ya incluye lo que es el pago de ellas y al mismo tiempo la práctica. Y pues entre todos vamos a estar por ahí rebotando consejos. Me llama la atención, hablamos de la luz natural, pero si alguien quiere llevar luz artificial, ¿es posible también realizar la práctica, Checo? Sí, de hecho, ahorita estamos en temporada del calor, de la luz así muy fuerte, y a veces es un poquito complicado o mucho complicado poder sacar fotografías así. Entonces pueden llevar sus rebotadores, sus difusores, sus flashes, prismas, lo que quieran hacer para poder lograr unas mejores fotografías. No quiere decir que a fuerza tenga que ser con la pura cámara. Si tú eres un fotógrafo que te gusta con flash, con difusores, con rebotadores, con lo que quieras, puedes llevarlo y realizar unas fotografías de lujo. La idea es no quedarte con las ganas, ¿no? De que puedas practicar con algún accesorio que pues te puede ayudar en la foto. Sí. Exactamente. Como dicen todo por ahí, no todo es luz natural. Hay quienes les gusta lo que es su flash. Así entonces, es. Yo creo que es una gran oportunidad para que la raza aproveche y saquen la idea que traen en la cabeza. Yo, por ejemplo, yo no uso flash ni rebotadores ni nada. O sea, yo me gusta mucho jugar con las sombras. El manejo de la luz natural. Exactamente. Que también tiene su chiste. Sí, porque alguien dirá, pues nada más se pone abajo del sol y listo. No, hay sus horas, hay los ángulos del sol que benefician. Tampoco tienes ahí a los modelos calentándose en el sol pues todo el rato, ¿verdad? O sea, hay que cuidar también eso. Es eso. Muy importante, el manejo de la modelo. Sí, yo, por ejemplo, las fotografías las hago o en la mañana cuando está amaneciendo, la luz que está muy suave, o cuando está atardeciendo al mediodía. Sinceramente no me gusta hacer fotografías porque no queda el resultado como yo quiero. Entonces se va a buscar un horario, por ejemplo ya al atardecer, para poderlo sacar lo que es la hora dorada, ¿no? lo más bonito, la luz más bonita,
y que estas niñas que están saliendo ahorita en pantalla pues luzcan todavía más de lo así que es, vamos está. A estar trabajando con tres modelos, ¿verdad? Sí, vamos tres a modelos, pronto vamos a ir sacando los nombres de las modelos por si alguien ya las conoce, son chicas muy reconocidas por participar en eventos deportivos. Sí, hay chavas que son, como dices tú, salen a nivel de cancha también. Y otras son amigas, bueno, yo soy amigo de todas, ¿verdad? Sí, todas son mis amigas, pero tengo muchas amigas que son de ahí del estadio, que son de la barra ahí de la adicción o aficionadas, claro, del Monterrey, que están muy guapas, que tienen muchísimos seguidores en Instagram, en Facebook, y que están dispuestas. O sea, si te dijera, tengo como 20 niñas que están dispuestas a hacer este claro, tipo de trabajo, pero vamos a iniciar con tres, y el máximo de fotógrafos estamos en más o menos en 15 fotógrafos. Para que la práctica se dé muy bien, estemos entre todos rebotando ideas. Y algo muy importante, y nos lo platicaba Checo la semana pasada, trabajar mucho el respeto. El hecho de trabajar fotografías en bikini, no por el morbo, sino también porque pues es un tipo de fotografía que se hace, es un tipo de fotografía también que vende. Pero el manejo, yo creo, profesional se nota en el respeto que hay entre el fotógrafo y la modelo. Así ¿verdad, Checo? Así muy es. Importante. Sí, desde luego. Y nosotros, la gente de Clickers y un servidor, vamos a estar al pendiente de todo eso, para que sean siempre fotografías bien logradas, hacer sentir bien a las niñas y que ustedes, sobre todo, tengan unos resultados excelentes en cuanto a fotografía. Así es. Vamos a estar ahí, a lo mejor, asesorando un poquito en la cuestión de, oye, mejor ubícala acá, ponlo así, o etcétera. Cosas técnicas de la cámara para que salgan más bonitas las fotografías. Y que esté muy enriquecida toda esta práctica. Sí, la verdad, sí. Llevarnos todos algo bien padre. Y de hecho estoy viendo ahí en comentarios que hay gente ya que dice que se quieren apuntar ahí a los... Edith Salinas, Yolis, apuntadísima. Muy bien, nos metemos a la alberca, Yolis. Así es. Sí, pues la verdad, nació, yo subí una foto a Facebook, me acuerdo, subí una foto y la idea salió de eso, de que, oye, creo que tú comentaste, Marvin, oye, invítanos a la quinta, y digo, oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Sí, y de ahí que nació. Valga la pena la práctica, como tú lo dices, yo creo que va a tener resultados muy padres, y asimismo fomentamos la convivencia con los fotógrafos para poder hacer ahora sí que el gremio crezca más. Así es. Y se fortalezca mucho más con estas prácticas, pues que tuviste bien hacerlo, gracias por pensar en nosotros, y pues, chicos, están invitadísimos para que no se lo pierdan, ya pronto sale la convocatoria, y ahora sí que, pues, apuntarse. Sí, porque se llena. Yo creo que el video sale, yo no sé si esta semana, y el flyer también, para que vean a las chicas y vean ya todo ya más en forma, y esto va a ser el último domingo de junio. Así es. 30 de junio. Lo tengan apuntado ahí todos ustedes, no dejen pasar la oportunidad, ya saben, manejo de luz, cómo dirigirte a la modelo, sí, importantísimo, y pues convivencia con fotógrafos. Así exactamente. Es. ¿Qué más quieren, muchachos? Bueno, chicos, oigan, excelente. ¿Puedo mandar saludos? Claro, adelante, Checo, a ver, adelante, tus 225,400 seguidores que tienes. Traigo ahí como 250. Pero tienes que darle de volada como la XT. Como la estación del barrilito, sí, bien rápido. De volada. Bueno, son para niñas que les he hecho sesión. Para Ivonne Carrizales, que estoy a punto de hacerle sesión, que está guapísima también, es súper amiga. Le voy a hacer una sesión a una niña que está aquí conectada, que se llama Alejandra Cedillo. Para Michelle Rodríguez, Isis Flores, Citlali Salazar, en fin, son demasiadas amigas que no te falten, güey, porque... Sí, ya sé. Son demasiadas niñas que vamos a estar haciendo fotografías durante 15 días. Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Ya está, pues, mi querido Checo. Estamos más que apuntadísimos porque el mes de junio se viene con un chorro de prácticas y cursos que más de rato le vamos a ir soltando por ahí las fechas. Ahora sí que no aprende el que no quiere. Y pues gracias por esta iniciativa que tienes. Así y es. Pues por acompañarnos aquí en tu programa de Clickers TV. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación también. Y pues estamos al pendiente. Me faltó para Cristina Picasso. Un saludo para ella también. Bueno, saludos, vamos a una pausa comercial, chicos, y volvemos en un momento. Así pues, que tenemos más para todos ustedes. ¿Ya qué? Vamos a la pausa. Vámonos.
Así y es si que... cámara nueva quieres estrenar, en el Hot Sale de Clickers debes comprar. Me la saqué de la manga, no te la esperaste. Me la gritaste, güey. Yo también iba a sacar una. Chicos, perdón, te estoy interrumpiendo. No, mucho. dale. Como que, ¿qué comiste, güey? Es que la semana pasada no viniste, pues ya como que me acostumbré a no estar contigo. Yo perdón. No que viene con mucha injundia chido, lo mandas al choripollo. Pues nada, nada más para decirles, muchachos, ya no hables. Ya. Para recordarles el Hot Sale que tenemos aquí en Clickers Store. Ya saben, no tienes cámara, quieres brincarte, todavía no dices, tengo miedo a mirrorless. Tenemos la marca. No le tengas miedo, mira. Está bien chida, no se la pierdan. Baratísima. Promoción, la RP, $29,999. Así es, y quieres? Para todos los que van empezando con la fotografía digital, la cámara más básica con su lente 18-55 a $7,500. Que o sea, viene siendo la T6. Exactamente, la T6 ya con su lente. Así que, amigos, ármense en Clickers Store. El Hot Sale termina este próximo viernes en línea, en tienda directa y envíos a toda la República. Así que, compren. Ya no hay pretextos, la neta. Así es. Y bueno, amigos, les tenemos ahora sí el plato fuerte del programa del día de hoy. Estamos hablando de unos taquitos con una chevecita. Algo mejor que eso. Okay. Es una persona que no solamente es fotógrafo, aparte es ilustrador digital y es una persona súper, súper, súper creativa que desde enero ya estábamos platicando con él acerca de su trabajo y aquí podemos ver una de sus obras. Ahorita van a ver esto, cómo fue hecho, cómo fue pintado, paso a paso. Está bien cañón su trabajo, así que tienen tiempo de compartir porque en un momento más, ya en segundos, viene nuestro invitado del día de hoy, Miguel Ortiz, un ilustrador digital de primera. Antes de darle entrada a Miguel Ortiz, Jairo, no aceptamos riñones. Ya lo intenté y no pude. Jairo, un saludo a buen Jairo de la Universidad Lux. Hermano, quédense en el programa porque vienen cosas bien padres y la entrevista va a estar bien chida. Aquí estoy así. Señores, señores, Miguel Ortiz, ilustrador digital, un aplauso, bienvenido al programa de Clickers TV. Y el día de hoy está bien interesante porque yo creo que es el primer artista en su ramo, así que invitamos, y pues ahora sí que a conocer un poco de tu trabajo. Ahorita en el intro vimos por ahí entre dibujos y fotografías y como que pintura. ¿Qué onda? O sea, ¿a qué me dedico? Dice. ¿Qué hace Miguel? ¿Qué hace Miguel Ortiz? ¿Cuál es tu fuerte? No, pues ¿qué no hago? Primero que nada, pues muchas gracias, Benji, Eric, por invitarme aquí al programa. Ya, como tú dices, ya habíamos estado platicando y todo, y de alguna manera se había pospuesto unos planes. Oye, necesito liberar unos trabajos y todo tu eso. Tu viaje a la playa también. El viaje a la playa. Perdón. Se pusieron de acuerdo, ¿eh? No, pero digo, gracias a Dios, las cosas se dan y aquí andamos, ¿no? Y ahora sí que, bueno, hablando un poco del trabajo de Miguel Ortiz. Miguel, háblanos un poco acerca de las técnicas que utilizas. ¿Te consideras fotógrafo o ilustrador? ¿O pintor? ¿Pintor? ¿O las tres cosas? ¿O Godín? ¿Qué? Godín. ¿Qué te consideras? 25. Las cuatro. Oye, ¿cómo haces? La verdad es que yo trabajo con muchas técnicas, vaya. Me gusta mucho explorar y combinar, ¿no? Siempre, desde que tengo, digamos, este gusto por la creatividad, siempre he tratado de combinar esas técnicas, desde ilustración, fotografía ahora mucho, acuarelas, digo, la gente que me conoce sabe que de repente estoy con las acuarelas, escaneo, subo. Acuarelas físicamente, sí, también. Aparte del dibujo, carboncillo y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita también estoy metiendo mucho lo que es el renderizado. Okay. O sea, a mí me gusta utilizar
programas de 3D como Maya, okay. 3D Max. Apenas iba a preguntar qué es el renderizado. Yeah. Sí, ¿a qué tipo de renderizado te refieres? Sí, para los que trabajan en el video, el render, pues sí, es el proceso final, claro, del video. Es correcto. Pero en el caso de la creación en 3D. Es como un fotorrealismo, haz de cuenta. Okay. Se le llama fotorrealismo. Se maneja en muchos programas de 3D, vaya, pero yo manejo lo que es Maya. E incluso algo de ZBrush también. Y, okay, también, y también se avienta sus renders chiditos. Más aparte, Photoshop. Claro, Ilustrador. Lightroom. Sí, un poco. Digo. Todos, o sea, todos. Fotografía, fíjate, no me considero fotógrafo, pero sí entiendo, o sea, entiendo luces, entiendo muchas cosas, ¿no? Digo, porque también lo que es el render, ajá, el programa de 3D, también te da mucho manejo de iluminación, así como las que ustedes usan, sí, sí, también sí, se usan en el software, ¿no? Entonces, wow, pues te da mucha, digamos, muy rico allá, lo que es la calidad, la diferencia, todo eso, ¿no? Claro. Ok, Miguel, ¿cuánto tienes dedicando, digo, duda así, ahorita que estás platicando ese rollo, ¿cuánto tienes dedicándote a esto? Porque ahorita que entró, que lo vi, dije, ¡ay, güey! Está que rico, lo ponemos aquí para que lo vean, ajá, está súper padre, y van a poder ver el proceso, paso a paso. Ajá. Mira, así dedicándome a esto, lo que pasa es que cada trabajo me lleva un poquito de tiempo, ¿no? Ajá. Como tú dices, ¿no? Hay un 25% de Godín, si no es que más. Entonces, pues tengo que dedicarle tiempo al trabajo. Entonces, el poco tiempo que me queda, pues también lo dedico a mi familia y todo eso, ¿no? Sí. Pero tengo como unos 2 años en que empecé a meter fotografía. Yo siempre he dibujado, bueno, al menos desde muy niño dibujaba, no sé, empezaba con Wolverine, Spider-Man, ajá, todo lo que era Marvel y todo eso. ¿Los superhéroes, ¿no?, consideras, claro, que son parte de tu inspiración? Sí, en un inicio, sí. Y ahorita en pleno 2019, que la onda de los superhéroes llega al carne y hueso, ¿te quieres dar otra refrescada en eso? ¿Otra refrescada? ¿Qué onda? Okay. Sí, no, bueno, como te digo, o sea, yo empecé en esto, pero este proceso que traigo es que quiero que el trabajo se vea más real, vaya. Yo puedo ilustrar sin necesidad de una referencia como una fotografía, que es lo que hago ahora. Pero estoy más metido en esto porque he tenido un poquito más de relaciones con fotógrafos y todo eso, ¿no? Claro. Entonces me ha gustado mucho esta parte de la colaboración. Sí, sí. Y además de como que la dirección sigue en sí de la foto, ¿no? Me gusta mucho dirigir lo que es la fotografía, uh-huh, para decir, este es el cuadro que yo quiero. Y yo ya me lo imaginé y vamos ahora sí. Lo que sigue. Ajá. ¿Qué te parece si mientras me estás explicando todo este proceso pasamos un poco un video en donde nos habla acerca del proceso que haces paso a paso? Claro. Y pues sirve que nos platicas un poco. Una vez que ya colaboraste, si gustan, pasamos el video. Thank you. Pues miren, ahí estoy con mi compañero Giovanni. También me ha ayudado a tomar fotos. Ah, claro. Cómo no, sí lo conozco, Giovanni. Sí, sí, cómo no. El famoso Giovanni. Por ejemplo, ahí ya tenía la foto, entonces empiezo, claro, a trabajar el boceto. De alguna manera empiezo, o sea, estos son como los avances, ¿no? Vale. Es como un borrador, ¿no? Sí, primero es como un boceto fino, por así, uh-huh, decirlo. Lo platico con la persona que me modeló y le digo, mira, así va a quedar. Y ella me dice, va, wow, para adelante. Entonces ya empiezo a trabajar empiezo a vaciar colores y todo eso, ¿no? Y luego ya, junto con la fotografía, tomo una referencia, ¿no? Uh-huh. Dónde puse la luz y todas esas cosas, ¿no? Excelente. Incluso la textura en la piel, incluso referencias de, por ejemplo, si es un traje de cuero, pues me gusta mucho investigar lo que, pues, los trajes, ¿no? ¿Cómo, o sea, se ve? Ajá, claro. Para. Desde tomar yo la foto hasta vilmente Google. Sí, claro. Y ya, ¿no? Pues me gusta mucho que quede lo más detallado posible. Siempre digo, cuando presento un trabajo y la gente que me conoce siempre digo, oye, mi trabajo es de que lo revises con lupa, ¿no? Digo, y no es por sangronear, pero a veces digo mucho tiempo. ¿Te gusta tiempo. Que te consideras, sí, alguien? ¿Qué será? ¿Minucioso? ¿Perfeccionista? Soy muy minucioso. Okay. Y por eso a veces me tardo mucho en terminar un proyecto, okay, ¿no? Porque no me gusta y va para atrás, ¿no? ¿Sabes qué? No lo quiero ilustrado, lo quiero en 3D. Pues va para atrás y entonces otro proceso. Es volverlo a hacer. Es como un, ajá, uh-huh, como, ¿se acuerdan? Como el pintor este que decía, no, ¿saben qué? Aquí tienen una linda avecita y de repente, ¡pum!, pintaba y ponía un árbol. Ah, el del 28. Rostro, sí, el pelo afro. Haz de cuenta, sí, ella, haz de, sí, cuenta que soy yo. Entendí la referencia. Que un columpio y de repente, bueno, ese ya era Derbez, claro, ¿no? No, pero sí, o sea, a veces mi trabajo, hay cosas ocultas que ya no se ven, ¿no? O sea,
pero ahí estaban en su momento. La voy a acercar, güey, porque está sí, claro. muy chida. Claro, a ver, amigos, si no se me cae. Vayan, mientras Eric va acercando la pintura, vayan dejando algunas preguntas que tengan para el buen Miguel Ortiz. Él trae ahorita que todo el feeling para contestarles. Y pues ahora sí que compartir un poco de sus secretos. De, aclarando, esto es parte de fotografía con más tipos de postproducción, desde el 3D hasta el modelado y tanta cosa por ahí. Así que vean nada más esta obra. Si ustedes la pudieron ver así, aquí en vivo y en directo, trae una definición tan chida, tan chida. Ah, muchas gracias. Dice Dani Rocha, parece arte de las cartas de Magic. Ándale, ah, no, muchas gracias. Digo, excelente. Es la idea, ¿no? Que se vea como un arte muy original, ¿no? O sea... De hecho, no me veo, pero es si tú la vieras aquí, Dani, la neta, está bien wow. chida. Así de hecho, yo no sabía que era foto hasta que me dijo que era una fotografía. O sea, no es una fotografía. Bueno, se tomó, está en base partió a una fotografía. Partió de una modelo el resultado de carne final, y hueso. Es correcto. Es una ilustración. ¿Y qué te dijo la modelo cuando vio esta? Ah, no, le encantó. Wow, le encantó. Ella es una sobrina... por ahí también sale como Catwoman, le hice un proyectillo. Ah, sí, entonces, un momento vamos a pasar un poco del proceso de creación de Catwoman. Vuelve a través de la influencia de las superheroínas, de los claro. superhéroes. ¿Por qué la importancia de contar con un modelo, una modelo en carne y hueso? Porque me gusta que todo sea lo más real posible. Lo más real posible. Sí. Proporciones, claro. cuerpo, cuello, todo. Sí, si tú ves ahorita ilustradores de Marvel, no sé, ¿qué te gusta? Scott Campbell o cosas así, incluso... Este Ramos, se me olvidó el nombre, Humberto Ramos. Sí, Humberto Ramos, exacto. Tienen, obviamente son cómics, entonces de alguna manera los estilizan mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente es raro encontrar una persona así. Exacto. Y el hombre súper idealizado, ¿no? Sí, de repente ves la versión cómic y luego te vas a la película y dices, ah, caray, claro, está más no, gordito. ¿Qué le pasó a la Capitán Marvel, ¿no? Exacto. La Capitana Marvel de los cómics está súper estilizada, un cuello irreal. Al momento de ver a la actriz Brie Larson, dicen, pues está más chiquita, está más llenita. Como que la proporción no queda. Y, exacto, claro. Porque nos idealizaron con cuerpos no tan reales. Claro. Entonces, pues a mí me gusta lo más real que se pueda. Es como si tú quisieras ser un personaje. Ajá. Por ejemplo, ¿a ti quién te gustaría ser? A mí me gustaría ser, la verdad, ahorita, acabando de ver la película, Shazam. Así, imagínate tú como Shazam, hoy una sesioncilla, estudiamos el personaje, las poses, los gestos, todo eso, el acting, y vámonos, unas 10 posecillas y elegimos, ¿no? ¡Ay, tus ojos, güey! Sí. Pero bueno, en un trabajo de ese, Mike, más o menos, ¿cuánto te llevarías? Ya teniendo la idea que con las poses, como tú dices, y el personaje... Claro. Obviamente ya está eso. Ya lo escogieron ellos o el cliente. Digamos que ya pasamos el proceso de foto. Ajá. Ok. Ya dedicado a la ilustración 100%, yo creo que puede ser un mes, puede ser incluso hasta 2 meses, ¿no? Ahorita empecé un proyecto que quería terminar. De hecho, es Azteca también. Ajá. Ahorita estoy trabajando mucho lo que es toda la idea de Azteca. Podemos ver aquí la ilustración de... Ese es uno ya terminado. De hecho, ahí se ve que modelo las piezas, ¿no? Ese también me tomó como unos 4 meses. ¡Wow! Precisamente porque modelo, o sea, empiezo, para empezar estudio, ¿no? Los diseños aztecas, sí, claro, exactamente, propiamente. Las referencias aztecas y todo ajá. eso, y el tipo de dioses y el tipo de formas, ¿no? Entonces trato de hacer las mías en base a lo real, ¿no? Wow. Entonces modelo, renderizo, pongo la foto, trabajo la foto, la dibujo. La calidad, qué padre. Ya pongo la ilustración con el render y luego tengo que empatar, luego tengo que contaminar color. Entonces es un trabajo ¿sí? que sí me toma un poco de tiempo. Y luego lo haces, yo creo que en algún tiempo libre que tienes por ahí. Ahora sí que ya no existe tiempo libre para ti. Ya en lo ese otro 25%. Mira nada más, Eric, la definición que se le nota en el penacho de plumas, súper padre. Las sombras. Está muy chido. Es un render. Wow. Ese lo hiciste en Maya. Bueno, está en Maya. Está en Maya. Estábamos viendo, o hace ratito que Benji estaba haciendo parte de tu presentación, nos surgió una duda. Okay. ¿Por qué? Esa es una obra terminada. Esa es una obra terminada. Wow. ¿Por qué vimos algunas que están en fondo gris? ¿Cuál es la...? Sí. Fue una duda técnica, digo, a lo mejor es sí. algo muy simple, pero decíamos, oye, ¿por qué el fondo porque gris vemos, hay predomina el fondo gris? Ajá. Siento que mi mirada, o sea, la vista como que se cansa menos sobre un fondo gris, y los errores cuando me paso siento que los percibo más. Okay.
Entonces, ya, pero eso ya es mío, digo, yo no sé cómo ilustren los demás, ¿no? Pero a mí me gusta como que ese tonito gris, un tonito más como neutro. A diferencia del blanco, sí, que a veces se te da el trancazo. Sí, claro, no vaya a ser que también parte de tu obra tenga blanco y pues se pierde un poco, sí, de hecho. Y era lo que estábamos hablando también, que a lo mejor es por como traes algunas líneas, algunos colores blancos no se fueran a perder con el mismo fondo. Así es. Ella es la de Erza de Fairy Tail. Es un anime ahí de pues muy millennial, ¿no? Entonces la chavita le gustaba mucho el personaje. Y mira, quedó, wow. La fotografía, de hecho, la chava trae el pelo muy corto, ¿no? Entonces, sí, sí, aquí sí. Yo pues me vi rienda suelta, ¿no? Creé la armadura, en sí la textura, todo eso, ¿no? Claro. Pero respeto mucho la iluminación que trae la foto desde el inicio, ¿no? Claro, claro que sí. A veces excelente. Le subo. ¿El consideras que la parte más difícil de todo este proceso de trabajo, cuál es esa parte para ti? Ay, donde dices, hijos, aquí es donde siempre me da el dolor de cabeza, pero me encanta cómo queda al final. Precisamente el final. Ya la contaminación del color es cuando ya, uy, a ver cómo sale, ¿no? Pero, de hecho, ahorita en el que estoy, ya estoy llegando a ese proceso. Digo, ya aquí se entiende cómo está la forma, se entiende la calidad a la que va a llegar. Pero esta integración entre el fondo, el personaje, la iluminación, los efectos, es cuando digo, ay, a ver si lo logro, ¿no? Sí, digo, sí. Afortunadamente creo que lo he estado logrando. Wow. Pero bueno, esa es la parte más difícil. Mira, tenemos aquí la imagen que, pero tenemos la versión digital, ahora sí que en todo color, a todo color tenemos aquí un detalle, vean nada más. Esa está inspirada en un juego. ¡Wow! ¿En qué juego? Se llama Elder Scroll. ¿Eres gamer? Soy gamer suena. También. Mira, o sea, otro 25. Papá, Odín, fotógrafo, pintor. Válgame, pues, ¿tu día de cuántas horas es o qué? No. Que igual. ¿Si duermes 8 horas? De hecho, no. De hecho, si duermo más, me levanto con dolor de cabeza. Hijo, no puedo. Manches. Soy nocturno totalmente. ¿Alguna vez en la noche te ha pasado que tienes una idea de un sueño, tal vez, ya ves que a veces los sueños no se repiten, que te tengas que levantar de la cama para bocetar o mínimamente anotar algo? ¿No te ha pasado alguna vez? ¿O de un sueño ha surgido una idea? Me levanto, digo, ah, con madre, esta es la idea, pero mañana la pienso bien. No la apunta, no nada. No. Y mi parte Godín tampoco lleva una libreta con mi jefe, claro, y nada. Claro, todo, ¿no? Entonces, vaya, ¿no te dedicas tú al 100% a esto? ¿Tienes aparte otro trabajo? Sí, yo soy diseñador gráfico. Okay. Ah, okay. Me gradué en LUDEM. Ya en el 2005. Órale. Pero siempre me ha gustado. Ajá. Siempre me ha gustado la parte ilustración. De hecho, esas son ilustraciones sin referencias, ¿no? Claro. Ese es mero como un cómic, ¿no? Claro, claro. Incluso las facciones, todo es más grande. Sí, los ojos, ajá, claro, exactamente. Realmente no. Más surreal, ajá. Esta parte, digo, ya no la estoy trabajando tanto. Estoy más metido en la parte del apoyo fotográfico, ¿no? Claro, claro. Pero incluso ahí se ve también que manejé algo de render en la cantina y todo eso, ¿no? ¿Las fotos las tienes algún estudio? ¿Donde caiga? Donde caiga, ajá, prácticamente. A veces, por ejemplo, con Giovanni, que me ha ayudado a tomar las fotos, uh-huh. A veces ahí le facilitan una horita en un estudio, entonces ahí hacemos. Ah, aprovechas. Pero a veces bien. También, cuando las hago yo solo, pues digo, tengo que buscar sus espacios, ¿no? Claro. Sí. Ok, excelente. Mira, vamos a mandar algunos saludos. Hay personas que ya están ahorita hablando de tu trabajo. Dani Rocha dice, yo digo que si aplicas a Kimen y ya pasó por ahí una liga de un trabajo bien, en wizards.com. Excelente, Dani, gracias. Carlos Escamilla, excelente trabajo. Saludos al buen Carlos Escamilla. Rafael, que nos anda viendo por ahí. Tenemos también a Fernando Barbosa, que dije, llegué tarde, pero aquí estoy. Excelente, llegaste lo mero bueno. Jesús Moreno, muy bien. Tú. Sí, y seguimos aquí también. Adrián Garay, Cristian Garza, Aarón Solís, el Master Aarón, nos está viendo. Gracias, Aarón, un honor. El buen Jairo, Paola García. ¿Algún saludo que quieras mandar ahorita? Ahí está mi esposa. Ah, de veras, ¿cómo está? Paola, ¿quién es? ¡Paola! De hecho, ella me ayudó en un cuadro. Que sí viniste al programa, porque luego va a decir que andamos de pinta. Y es en vivo. La que sale de Blancanieves es ella. ¡Ah, qué bien! Sí, por ahí estuvimos viendo la imagen de referencia. ¡Wow, qué padre! Si no la hacía, me mataba. Y espero que ese cuadro lo tengas en tu casa. No, sí, ya. De hecho, ya se la debo, pero ya. Ya está, claro, en proceso, sí. Ok, y hablando del proceso, bueno, ya hablamos de toda la parte digital, de lo que está en la computadora, pero ¿cuál es el proceso para llegar a esto físicamente? Okay. ¿Cómo imprimes para que logres, ahora sí que la calidad que buscas, que sea la misma o lo mejor
lo más parecido a lo que viste en pantalla, que es un tema que los fotógrafos a veces es un dolor de cabeza porque acabamos en Photoshop, en Lightroom, pero el espacio de color lo teníamos de una manera, vamos al estudio foto, lo tienen de otro, y el dolor de cabeza porque el vestido rosa se ve durazno, uh-huh, y la chavita no nos quiere aceptar la sesión. ¿Y en tu caso, que manejas tantos colores? Pues son, sí, digo, he tratado con varios proveedores. Ok. Al principio imprimí unos con uno y no me terminaron de convencer. Claro. Pero este último me ha dado buen resultado. De hecho, ya he impreso varios y él ya sabe, ¿no? Cuando le he mandado, sabe que tiene que haber una discreción, sabe que el trabajo no se puede reproducir. Claro. Yo soy el único autorizado en reproducirlo. Y él ya sabe cómo lo quiero, ¿no? Entonces, ha habido trabajos que me dicen, ¿sabes qué? Te lo voy a retrasar más porque salieron unas líneas de bandeo. Entonces, no puedo entregarte algo así. Qué padre que ya hay esa confianza entre tu proveedor y tú. Y digo, ya también descansas porque encontraste el indicado. Sí, 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 de hecho. Ajá. ¿Sí? De tanto buscar, salió este y lo encontré también por Facebook. Entonces, y me ha dado buen resultado, ¿no? Excelente. Y me deja imprimir las medidas que yo quiera, ¿no? Wow. Entonces, digo, hay un tope en tamaño, pero, o sea, no tiene como que, es que el bastidor es así, ¿no? Sí, 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 que te limite por eso. Ajá, me construí el bastidor y órale, todo eso. Órale, no, pues ahora sí que el ecosistema ya lo tienes bien formadito, qué chido. No cualquiera puede ostentar eso. ¿Cuántos programas utilizas para ese trabajo? Uf, empezando con los programas de la cámara, ¿no? Pues Lightroom y todo La suite Adobe utilizamos, dijimos Lightroom, Photoshop. Illustrator. Illustrator. Maya. ZBrush. Y pues ya. ¿Con cinco? Sí, más o menos. Dependiendo del trabajo, te digo, este utilicé, aquí no utilicé nada de render, eso es pura ilustración, entonces estamos hablando de entre Illustrator y Photoshop. Ah, mira. Uh-huh. O sea, es variado, ¿no? Todos los trabajos se llevan la misma cantidad de programas para hacerlo. No, el de la Azteca que ahorita estaban mostrando, ese sí tiene más programas. ¿Cuál es el que más se te ha, con el cual te has quebrado la cabeza en machín? Bueno, es que los programas de 3D son muy grandes. O sea, puedes animar, puedes renderizar fotorrealismo. Puedes hacer lo que quieras. Puedes ser lo que quieras. Una película si quieres, ¿no? De hecho, pues es que así es como hace Pixar exacto, y todo eso. Sí, ellos. Pixar, exacto. Tienen ahí mallita de fondo. ¿Qué dirías si de repente algún estudio de las películas más conocidas animadas te tocara la puerta para pedirte que nervios, trabajaras para ellos? ¡Qué nervios! ¿Seguirías el sueño? Claro, ¿no? ¿Qué onda? Claro, todo el mundo le gustaría trabajar en Pixar y producciones así con Guillermo del Toro y todos ellos, ¿no? Wow. Guillermo del Toro, si nos estás viendo, por favor. Aquí hay un buen elemento para tu próxima película. Por favor. Etiquétame a Guillermo del Toro, por favor. Por ahí me dijeron que estaba empezando Pinocho, ¿no? Entonces. Yo me perdí, dejamos el grillito o algo. Sí, algo, la madera, ¿no? Ah, excelente. Y sobre todo las puertas de trabajo que se han abierto ya con todo esto. Y tanto así que ya hay una carrera, yo escuché pues que en una universidad muy conocida de aquí en Monterrey hay una carrera que es LAD, que es licenciado en animación digital. Ah, ok. Entonces imagínate, ya no es como que el hobby, ya ahora no, sí es un trabajo formal. Sí, hay universidades que lo ofrecen, PECUDEM, varias, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí no me tocó. De hecho, tú tuviste que partir de la madre de todas las carreras, que es diseño gráfico. Por ejemplo, yo cuando empecé en el 3D no había mucho aquí donde. Claro. Entonces. Estos son pocos, ¿no? Sí, siguen siendo pocos, pero ya hay más que cuando, por ejemplo, yo empecé en el 3D como en el 2008, 2007, más o menos. Entonces ya tengo rato que he estado manejando 3D, pero no me meto tanto en la animación, realmente lo mío no es la animación, sino lo mío es más como el arte, ¿no? Entonces me gusta sacar un render, meterle mucha iluminación y todo eso, ¿no? Mucha textura. Y eso es lo mío, ¿no? Claro, excelente. Laura mira. Martínez, saludo a mi sobrino, soy prima hermana de su papá. Gracias, dice Armando Montoya, tiene una pregunta por ahí, ¿verdad, Eric? Sí. ¿La leas, por favor? Dice, ¿qué medidas imprimes? Son dos, de hecho. ¿Qué medidas imprimes y qué medidas crees que luce más? Para el tipo de tus obras. Uh-huh. Bueno. Por ejemplo, en este retrato, vamos a tomarlo de referencia. Este me gusta, se me hace muy cómodo, muy práctico. Este es más o menos como un 90, como por 110, más o menos. Okay. Es como 97 por 112, creo. Ah, okay. O sea, que sería como una 20 por 30. Pero he impreso uno. Más o menos. Uh-huh. He impreso uno que es el doble de ese. Y me lo quería traer, pero ya ni ¿Ha sido la obra más grande que has impreso? Sí, es la Azteca. Wow. Esa es
mi último trabajo concluido. Ojalá luego nos pases una foto aquí en la conversación para que la gente la vea. De hecho, ya lo... Ya a ver, acá está. En producción alguien está levantando la mano y ya como que me incomodó verle la mano así. La mano arriba, ¿verdad? Sí, yo quería que se cansara más, pero bueno, a ver. Marvin, ¿qué vas a decir, Marvin? A ver, dilo. La directora del colegio de fotografía, Ansel Adams, Lorena, dice que tiene las puertas abiertas para cuando quieras hacer una presentación formal ante los alumnos. Ah, muchas gracias, claro que sí. Excelente. Estoy con materia dispuesta. Hablando de cursos, ¿has pensado algún día, has pensado algún día dar cursos sobre esto? ¿O todavía no lo tienes en Quiero, o sea, tengo un seguimiento de varios trabajos, o sea, estamos hablando de, no sé, unos 10, te digo, me tardo como 2 meses, tengo como 2 años, o sea, echen en las cuentas, ¿no? Uh-huh. Me gustaría tener un poquito más, pero sobre todo porque quiero que se vea un dominio 100%, ¿no? Claro. Entonces, siento yo que ya lo domino, pero... Cada trabajo sí un reto. De hecho, este tengo, con el que estoy trabajando, tengo como 5 meses. Que por ahí Katherine Cavazos echó la mano. Entonces, ahí ya me da pena, pero le dije, va a tardar, pero te va a gustar el resultado, ¿no? Entonces, ahí la que único que lo conoce es mi esposa. Entonces, ella sabe que ahí va, ¿no? Ahí va el trabajo. Pero... Sí, o sea, me gustaría. Excelente. Claro. Carlos Aldaña hizo una pregunta, si me la puedes decir ahí, Benji. Porque claro que sí. Dice, ¿y cuál es el proveedor donde imprime? Sí, se puede saber. Pues sí. Inbox. Ustedes me dicen. No, claro, tú eres libre de hacerlo. Lo busqué en Facebook, se llama Canvas Lab y están acá por San Jerónimo. Ah, mira, cerca de aquí. Así que, Carlito, ya viste, si quieres andar haciendo una réplica ahí de pinturas bien chidas, ya sabes a dónde ir. Claro. Tus amigos de Canvas Lab. Excelente, pues bueno, mi querido Miguel, realmente ha sido gratificante ver parte de tu trabajo, conocer más acerca de esto. Yo creo que es un tema que a todos los fotógrafos ahora sí que nos compete para saber un poco más. Y bueno, a ver, Marvin. Otra pregunta tenemos por aquí. Una pregunta más. Fuerte, porque no se oye. No, sí, claro. Por ejemplo, si un fotógrafo, se me ocurre de pronto para el shooting práctico que vamos a tener con Checo, imagínate que él pueda seleccionar una fotografía ganadora entre los que estén ahí como asistentes y por parte de nosotros como tienda, regalarle a ese fotógrafo una ilustración tuya acerca de... En base al retrato. Órale. ¿Sería factible eso? ¿Te puedes así como, que a lo mejor te toca un momentito de más, pero pues, si tiene costo estaría chido? O sea, pero para que se anime la gente que va a asistir al curso o a la práctica con un Checo, claro, que él pueda decir, esta es la foto ganadora, okay, de una de las chicas, y hacer tú una especie de ilustración, uh-huh, para que también la gente que vaya a tomar el curso práctico también pueda conocer un poquito más de las técnicas de un ilustrador profesional como tú. Se me ocurre algo con Aquaman, digo, aprovechando la alberca. Ah, mira, imagínate algo que salga así y el cabello. Super padre, una modelo así como Mera, ¿no? La princesa Mera. Claro. Y chido. ¿Dónde estaría tú? Sí. O sea, como productor, te puedes hacer así como que macho. Ahorita, acabando el programa, uh-huh, se pueden ustedes poner en comunicación. Y ese proyecto sería muy padre. Claro, sería algo muy padre, sobre todo para los participantes. Sí. La unión hace la fuerza. Exactamente, así que bueno, chicos, ya tienen un motivo más para ir al shooting con el buen chiquito. Así que se va a poner chido. Marvin, gracias por aparecerte. Gracias. Yo dije, a ver, ¿con qué va a salir? Me da a entender que te hubieras quedado abajo. Yo lo entendí así. No es cierto, chicos. Bueno, seguimos aquí con el buen Miguel Ortiz. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, con gusto la pueden ir escribiendo. Seguimos con nuestro programa y vamos con una noticia bien, bien interesante, chicos, que lo cual quiero que me ayuden también ahí a participar. Resulta que hace poco Fuji, esa marca de cámaras que muy pocos utilizan, acaba de sacar una cámara súper, ultra, mega poderosa con nada más y nada menos más de 100 megapíxeles. Yo iba a decir 5,800. Ah, o sea, 102 y cachito megapíxeles. Más y que hace mi poquito, iPhone. Sí, totalmente como 5. Hace poco un realizador tuvo a bien hacer un timelapse, ahora sí que en 4K, y lo van a poder ver en su máximo esplendor. Vean nada más en lo que son, le puso por título Hermes a este bello timelapse. Vean nada más, ahorita pues obviamente no lo pudimos poner en 4K, pero tiene una definición increíble. Ahorita lo van a poder encontrar también en Vimeo. Vean nada más las luces de esta ciudad tan padres, ahora sí que la definición. ¿Sí ves el carro rojo que va de aquel lado? Sí, de hecho puedes ver la ventana del señor que está ahí asomándose. O sea, es algo, y está súper padrísimo. Es simplemente una ciudad de noche,
Ahora sí que sacando el máximo provecho de esta cámara, que sin duda, pues, aparte de ser muy, muy, muy cara, pues, tienes mucho power en tus manos. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué harían con esta cámara ustedes? De hecho, no dudes que a lo mejor en algún futuro pueda ser posible lo de esas series. Imagínate. Amplíame la imagen y ves al vato allá. Mira. Sacudiéndose los mocasines. No, cállate, qué loco. Sí, 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 no, ahora sí que el 4K abre, pues, nuestros ojos a una nueva calidad visual increíble, y eso que por ahí alguien también ya está hablando del 5K, están hablando también del 8K, y yo todavía sigo en el HD, o sea, ¿qué onda? ¿Hay quienes están en el VHS? O todavía están en el 720, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo ven esto? Hasta se ve como que medio surreal, pareciera como digital. Parecía, sí. Hablando ahorita del Maya y todos estos... Tipo ciudad gótica. Pero una cosa es 100% real. O sea, es una ciudad. No, qué loco, bien definido y todo. Sí, sí, sí. Ahora sí que tenerlo en tu pantallita ahí está súper padre. Y pues esta es la calidad con la que vamos a... Mira, nuestras generaciones, el futuro, pues va a ver esto. Metieron un gol, güey, ahí. Vean nada más, que chido. ¿Dice quién anotó? Wow, entonces... Fue del lugar. Pues yo creo que eso es la... Ahora sí que la realidad, ¿sí?, de lo que se nos viene en cuanto a lo que es la calidad de las cámaras. Así es. En un momento más ponemos ahí la liga de la persona que fue la que trabajó esto. Y pues no queremos irnos sin antes, Eric, que extrañamos mucho tu sección de la semana pasada. ¿Cuáles son las cuentas de Instagram que traes para todos nosotros esta semana? ¡Tirurín! Deja que me las pongan porque se me olvidaron. Ah, muy bien. ¡Hijo de su! ¿Qué pasó? Es que alguien dijo... Las cuentas. Sí. Vamos con la primera. Michael Christopher Brown. Christopher Brown, excelente. Fíjate que este chavo trae unas fotos muy chidas de paisaje. ¿Me la puedes dar un poquito para abajo, Rulo, porfis? Parecen hasta en HDR. Súper padres. Súper padres. También los colores que maneja, todo el rollo. Esa está bien, bien chida. Calendario acá, bien, bien vintage, bien padre. Wow. Yo creo que está como para portada de tu fantasía. Computadora. Sí, sí, ¿no? Exacto, exacto. Correcto. Entonces, me gustó mucho las fotos, mira. Como que, como que se la pasa de rol. Y los colores oscuros también muy resaltados. Es correcto. El negro predomina mucho y está súper padre. Así es, mi Benji. Él fue uno de los que me topé por ahí. Mira, el degradado que se da entre la iluminación. Así se vería aquí si es que no tuviéramos tanta contaminación. Ya sé, el Monterrey utópico. Monterrey. Así es, él fue el primerito que me topé por ahí. Y el que sigue es nada más y nada menos que Austin Mann. Austin Mann. Este chavo también es de paisajes. ¿Así es, Eric? Sí. Mira, esa primerita de la Vía Láctea está... Genial. ¿Qué onda? ¿Postproducción o no postproducción? ¿Qué crees? Mira, ¿Ya tomamos un curso de Vía Láctea? Ya tomamos un curso de Vía Láctea y yo creo que sí es posible que sea desde inicio. Obviamente tiene su retoque. ¿Qué dice nuestro ilustrador digital? A ver. No sé, estoy viendo la nave de los Guardianes de la Galaxia. Mira, ahí arriba se ve la Estrella de la Muerte de Star Wars. Ya sé, de hecho, sí se podría jugar sí con se eso. Puede. Sí, bueno, ajá, sí. Ahora sí que infinidad de posibilidades. Es correcto. Totalmente. Entonces, mira, él también trae pasajes, hijita, retratos. La del chavito de arriba, que ahorita pasó Rulo, estaba muy, muy chida. Esa. Wow. Se ve que le echaron así un bote de agua y... ¡Vámonos! No cierres los ojos. Oye, ya sé. Pobre. Mira, el momento exacto antes de cerrarlos. Qué talento. Es correcto. Mira, esa está muy, retratos, muy chida también. Entonces, trae una gran variedad. Wow, wow, wow. Están muy, 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 muy locas. Ahora sí que estas no acabaríamos de ver cuentas en Instagram increíbles de Derek. Son estas dos las que traes para son nosotros. Son las que traemos el día de hoy. Qué nos padre, muy manejando ad hoc al trabajo que hace el buen Mike. Así sí, que es correcto. Está súper chidísimo. ¿Tienes chilísimo Insta? Sí. ¿Dónde puedes subir tu trabajo o dónde lo subes? Sí, como Mangel Arte. Mangel Arte. Ajá, tanto Instagram como en Facebook como Mangel Arte. Mangel Arte. Igual ahorita en un momento, si hay vamos a ver si la encontramos para que claro sigan que también sí el trabajo del buen Mike. Ahí la tenemos. Ahí miren, Mangel Arte, denle mira, seguir. Ese es el trabajo que llevo ya como 6 meses. Todavía no lo acabo, pero es un... ¿El de la primerita foto? Sí. ¿Y ese video que tienes ahí? Ah, es como mi reel, mi demo reel. Ah, es que excelente el demo reel que ahorita pero vemos. Pero ahí se ve, mira, el altar, todo eso, ZBrush, checa... Tipo, mírame, ¿por qué los... Ah, mira. Iluminación que traigo de contorno o de recorte, que le llaman. ¡Qué entonces chido! ¡Wow! Esa está muy, muy, muy loca. El efectito de oye, piedra pareciera... Oye. Sí, pareciera real. ¿Tú? Ajá. Es un render. Y es un render, wow. Modelo y render. Eso está hecho con Maya. Eso está hecho con Maya. ¿Por qué la influencia azteca? ¿Te consideras alguien que me gusta mucho la... ¿Te gusta mucho la cultura? Mucho las bases que tiene el país, ¿no? Creo que tenemos mucha cultura...
para sentirnos muy orgullosos, ¿no? Espérame, porque traen una conversación bien chida. Que sí, sí, sí. No se oye. No se oye. Así es, entonces es... ¡Wow! Está bien padre. Sigan el trabajo de Enmanja el Arte en Instagram. No se van a arrepentir de ese trabajo y van a aprender un poco más. Acerca, pues ahora sí que el buen trabajo del Mike, que el día de hoy pues estuvo bien acompañarnos aquí a Clickers TV. No, gracias por invitarme. No, a ti al contrario. Materia dispuesta. Así es. Otro 25%. Así es, otro. Otro. Y bueno, chicos, queremos recordarles que durante todo este mes, y bueno, antes de que se acabe el mes de mayo, tenemos una charla bien padre, al cual estás completamente invitado. Esta charla se va a llevar a cabo este próximo miércoles con nada más y nada menos que el increíble y talentoso Iván, mejor conocido como Lemonade, a partir de las 7:30. Recuerden que la nueva ubicación es la Torre BH, Business Hub. Es completamente el estacionamiento gratuito y en el piso donde nos vamos a ver es en el piso 17. Este próximo miércoles, entrada libre, inspirarnos con Iván Lemonade. Así que chicos, prográmense para que este miércoles los veamos a todos ahí, porque va a haber premios, vamos a estar dando pases para cursos, vamos a estar incluso, hay una dinámica de... A limonizar, dijeron por ahí. Ah, exactamente. Vamos a tener por ahí a Iván trabajando bien chido y lo vamos a poder ver ahora sí que haciendo su obra, porque pues cada como quien está haciendo su agua. Manera. Exactamente. Así es que ya saben, raza, próximo miércoles vamos a hacer limonada todos ahí en el la Torre BH. Y con este calor. Con este calor. Con este calor, hijo. Híjole, hace un mes sí se podía. No. Así es, chicos, recuerden que la entrada es para todo público, son charlas completamente familiares. Inviten a sus amigos estudiantes de arte, puede entrar cualquier persona de cualquier edad. Realmente va a ser una plática muy, muy padre. Lo hacemos una vez al mes, todo con el objetivo de dar a conocer el talento regio, como lo estamos haciendo aquí en el programa. Y pues para que vean que aquí en el norte también hay artistas. Hay talento. Y bien hay pesados. Talento, es correcto. Entonces, ya saben, no dejen pasar esta oportunidad. Este próximo miércoles 29. 9 a las 7:30. Tenemos más cosas también. ¿Has hecho fotografía de la Vía Láctea alguna vez? No, ¿has pero... ¿Has tenido la oportunidad? Ya me la platicó la esposa Marvin también. ¿Sí? ¿Vas a venir o no vas a venir? Para mandarte el Uber. Ya sé. Estaría muy bien, estaría muy bien. El otro 25. El otro 25. Oye, eso ya fue más del 100. Pues mira, resulta, chicos, que este próximo 4 vamos a tener el nuevo, la segunda parte de la fotografía La Vía Láctea versión 2.0 con el increíble instructor Pedrito de la Fuente. Así es, mi Benji. La vamos a volver a hacer como hace dos meses. Punto este de reunión, Clickers Store a las 0 horas del martes 4. Acabando el programa de Clickers, se traen unos taquitos. Y aquí nos vemos aquí nos a vemos. Las 12. Es correcto. A las exacto. 12 de aquí el buen Pedro les va a explicar o les va a enseñar cómo setear tu cámara, ya que hay que descargar programas para poder exactamente, aplicaciones en el celular que nos van a ayudar a encontrar la mejor ubicación de las estrellas en el cielo. Nos vamos a ir en grupo, en caravana, chicos. Aquí incluso a veces nos compartimos coches pues, para ir todos seguros. Siempre con el celular encendido. Nos al entrar en la parte de la Huasteca también avisamos entrada a los guardias, pues para que todo esto, sabemos que son altas horas de la noche, porque así lo requiere el curso, y pues ahora sí que es una experiencia inolvidable, y son fotos dignas pues de ser ilustradas. Así es. Wow, Benjamín, claro. ¿Qué es lo que ocupo para no verme como la última vez poniendo mi cámara en piedritas? Ok, tres cosas muy importantes que hay que llevar. Tu cámara con mucha, mucha batería, y si puedes batería extra. Número dos, un buen tripié de esos pesaditos para que no se esté moviendo ni con el viento. Y un lente, un objetivo gran angular que puedes conseguir aquí en Clickers Store en el Hot Sale. ¡Ah, el comercial! Aprovechando. Así y si que, te chicos, llevas la RP, no hombre, van sí, a salir con esta van a hacer unas fotos brutales. Así que llévensela. También, no me van a dar comisión, relájense. También, está haciendo calorcito, pero si se pueden llevar un suéter, porque a veces la temperatura esas horas de la mañana baja bien chido. Sí, ya está que muy frío. Vamos a la Huasteca, pero de lo que es de la presa, rompepicos, un poquito más de la vueltecita. Entonces, sí refresca bien sabroso en la noche. Llévense un pequeño suéter. No vayan a estar allá titiriteando de frío y llorando como El Salvador. Exactamente. Así que, amigos, también recuerden que en este próximo mes de junio, ahorita Checo ya nos avisó de su práctica. Tenemos también por ahí dos cursos, Eric, ¿verdad? Tenemos dos cursos en puertas. Es el próximo, el que tenemos más cerquita es el próximo también, 30 de junio. 30 con de junio el buen también. Julio Hernández. Con Julio Hernández, que de hecho que Julio curso, hizo la dinámica. De hecho, ahorita. Para ganar un premio que el próximo miércoles lo vamos a nombrar.
Ahí lo tenemos. De hecho, Julio está diciendo, vayan a la conferencia y participen en la trivia para el workshop de iluminación. ¡Exacto, Julio! ¡Exacto! Que solo será válido si asisten a la plática con Iván. Con mi amigo Iván. Es ¡excelente! Entonces, así que, chicos, ya escucharon y ya leyeron ahí. Ese es el próximo 30 de junio. Y tenemos otro, mi Benji, que es el próximo 14 de julio. Del buen Héctor Elizondo, con el buen, ¿verdad? Héctor Elizondo, así que es. También es un taller de iluminación. Así es. Próximamente en Clickers Store vamos a poner el calendario para que vayan ahí checando cuál es el curso que más les conviene tomar a ustedes o para pasar la voz. Yo creo que ahorita estamos en una etapa en la que todos estamos compartiendo el conocimiento y cada vez estamos aprendiendo más. Así que, pues, también estamos bien atentos para cuando es tu primer curso, hermano, porque sí, a mí me late claro, todo esto del 3D. Sí, dale, y yo creo que es algo... Ya ahorita no nos podemos quedar solo como fotógrafos. Tenemos que siempre tener algo más. De hecho, hace un tiempo donde trabajaba, intentaron usar el Maya para videos. Cuando yo lo vi, dije, a la madre. O hago esto, o hago todo lo demás. Tiene su chiste sí, sí. De trabajar el Maya. Entonces, no es... Sé lo que es. Te digo, yo tengo este cotorreo, ¿no? Tantos años y así me considero que lo conozco todo. Yo creo que es el más complicado, ¿verdad? El Maya. Pues es un programa muy o amplio. Uno de los más... 3D Max, de Cinema 4D. Hay muchos. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Ya nos vamos! Chicos, acabamos de llegar a la final de esta emisión del programa. Les agradecemos a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta el final. Les recordamos que este próximo miércoles nos vemos con Iván Lemonade porque también lo vamos a transmitir en vivo. Así que nos despedimos de ustedes, su amigo Benjamín Ruiz. Miguel Ortiz. Y Eric González. ¡Hasta la próxima!